Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si no me conocéis, mi nombre es Sonia y hoy vengo a enseñaros mis primeras impresiones de esta paletita de W7, la de Reissy, que ya os mostré en un anterior haul. Como ya os dije, es una inspiración o un clon de la de Huda Beauty, Nauti. Luego también vi que Technic también la había sacado, pero creo que Technic lo hizo con menos sombras, creo que traía unas 15 por ahí. Y esta trae pues exactamente las mismas que traen la de Huda Beauty, ¿vale? Que son 18, tres hileras de 6, 18 es la más parecida bajo mi punto de vista, así a simple vista. Luego a lo mejor probándolo, como que no. ¿Qué deciros? Bueno, que ya llevo la cara con mis cremitas y toda esta historia, ya llevo la base en el párpado y voy a pasar a probarla. No voy a hacer un vídeo muy largo porque creo que no os gusta mucho ver un vídeo largo, simplemente me voy a hacer lo de los ojos y luego me haré el resto de la cara un poquito más rápido, ¿vale? O fuera de cámaras, no sé, ya veremos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, hoy voy a probar a hacerlo poniéndome un poco de washi tape o como se llame esto, que lo he visto en varios vídeos, no lo he hecho nunca. Digo, bueno, pues nunca es tarde para probar y vamos a ver cómo queda. Deciros que tengo la ventana abierta, que se oye cualquier coche, cualquier cosa que pase. Os pido ya disculpas de antemano, pero es que sigue haciendo mucho calor y no tanto como para poner el aire acondicionado. Con la ventanita abierta es más que suficiente, ¿vale? Y voy a empezar sellándome el párpado con este colorcito de aquí, ¿vale? Este. Tengo delante mi espejito, ¿vale? Es así como un poquito rosita. Pero bueno, para sellar el párpado está bien. Son un pelín polvorientas, pero tampoco es exagerado, ¿eh? Voy a continuar con este de aquí, que me lo voy a poner. Ahora lo vais a ver. ¡Wow! Mirad, se ve un montón, ¿eh? Me lo voy a poner por la parte de arriba de mi párpado. Bueno, ahora voy a coger otro para ponerme en la V externa y tengo que reconocer que estos dos se parecen muchísimo, que son este de aquí y este de aquí. Este es un pelín más oscuro, pero la verdad que son súper, súper similares. Me voy a inclinar más por este, a ver qué tal, ¿vale? Como ya os digo, lo voy a poner en la esquinita. Voy a coger una brochita así, biselada. Mirad, uf, queda muchísimo pigmento, pero no sé si realmente irá bien. Bueno, la verdad que no queda nada mal, ¿no? Los colores se ven bien, se ven, se hacen una buena distribución, se pueden trabajar bien. Podría poner muchos más colores, pero la verdad que no voy a poner más. Esa transición que he hecho entre los colores me gusta. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle pues un brillito. ¿Cuál le voy a poner? Pues creo que me voy a inclinar por este de aquí. Está este, está este, está este y me voy a inclinar por este, que es como más rosita. Lo voy a poner con el dedo. No voy a mirar ya si queda. Mirad. Uy, qué bonito. No voy a mirar si queda mejor con un pincel o con. Ya voy directamente con el dedito. Qué bonito. Mirad, muy bonito. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, es que hay un montón de colores que me gustaría probar, ¿vale? Pero quiero ir probándolo poco a poco, porque si lo probamos todo de una, como que no, ¿eh? Entonces, ahora lo que voy a hacer es quitarme el washi tape o como se llame esto, que yo la verdad que nunca lo he utilizado. ¿What? Mirad. A ver. ¡Oh, qué mono! Por favor, mirad cómo queda. ¡Oh, qué bonito!
Oh, pues sí que me gusta, sí. Y aquí ha caído un poquito, pero porque yo creo que me he manchado yo sola. ¿Vale? Como todavía no tengo, pero mirad, por lo demás no ha caído casi residuo, ¿eh? Creo que ahí he sido yo que me he manchado. Pero no porque se haya caído el residuo ni nada. La verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho. Y ahora lo que voy a hacer es por la parte de abajo ponerme también este color de aquí. Le voy a poner un poquitito por la parte de abajo. A ras de pestañas. Y en la parte de adelante me voy a poner este de aquí. ¿Vale? Más clarito para dar un poquito más de luz, que no sea todo tan oscurito. Bueno, pues así quedaría. Ay, lo del washi tape este o como se llame, me ha gustado mucho, la verdad que sí. Bueno, no sé si tengo que colocármelo un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero para ser la primera vez que lo utilizo, no está nada, nada mal. La verdad que sí que me gusta. Ahora lo que voy a hacer es pasar a arreglarme las cejitas. Para ello voy a utilizar el de Mercadona, sabéis que me gusta un montón. Y voy a ponerme también en el lagrimal y un poquito en la parte de arriba de la ceja. Bueno, voy a ponerme mi primer, Volume Booster Lash Primer de Essence, que es este de aquí. Me lo pongo solo en el de arriba, dejo que se seque un poquito y luego pasaré a poner mi máscara de pestañas, que es la de Hello Good Stuffy, también de Essence, que es esta de aquí. Mientras tanto, me voy a fijar las cejas con esto de este gel de Catrice. Y ya me voy a poner mi máscara de pestañas. Hoy así, ¿eh? Salir así a la calle. ¡Guau! Mirad. ¡Guau! ¡Qué pestañones! Me he manchado un poquito ahí, pero sabéis que no hay que tocarlo. ¿Veis que está blanco? Esto luego con un bastoncillo se va súper, súper bien. Bueno, pues lo que son los ojos, mirad, ya he acabado. La verdad que me gusta. Bueno, ¿por qué no me va a gustar si es que no salgo de la de mi línea? Hoy de mi línea. No salgo de mi zona de confort, entonces es normal que me guste, pero mirad lo que son las pestañas. Con esto, la verdad que se nota, ¿eh? Parece que no y se nota un montón. Mirad qué pestañones. Ahora lo que voy a hacer es arreglarme un poquito esta cara, ponerme pintalabios y vuelvo con vosotros. Bueno, y ya estoy aquí. Ahora os voy a decir qué es lo que me he puesto para terminar mi maquillaje. A ver, he utilizado como... Lo tenía abierto y no me he dado cuenta, no lo he cerrado bien. Como serum, este de W7 Princess Potion, que me encanta el olor, es que huele como... Achuche, no sé cómo deciros. Bueno, a un chicle me recuerda a los Bubblegum o algo así se llamaban de cuando yo era chavalina. Bueno, ya os digo, este de W7 para todo el rostro. Después me he puesto esta base que es súper, súper, súper
fina, por decir así, ¿vale? Que tiene muy, muy poca cobertura, que es este de Muac Skin Define Hydro Foundation, ¿vale? Que ya le he utilizado en más de una ocasión. Es súper suavecita, entonces no. Ahora en verano es que yo de pensar en ponerme una base así un poco potente, como que me agobia un poquito, ¿vale? ¿Qué más me he puesto? Bueno, me he puesto este colorete de Magic Studio, que viene en dos tonos. A ver si lo puedo abrir. A veces se me encaja y no puedo. Ahí está. ¿Veis? Es así, un naranja y un rosa. Y la verdad que la mezcla me gusta mucho cómo queda, por lo menos en mi piel. Y luego como bronzer he utilizado este de la marca Technic, el Sunset Street. ¿Vale? Que es así. Que ya os lo mostré alguna vez. ¿Veis? Esto de la luz me tiene loca hoy, ¿eh? De verdad. Que no sé por qué está ocurriendo, pero bueno. Y como pintalabios, hoy me he puesto este de la marca Salem, que lo enseñé en un anterior vídeo de lo de las revistas de octubre, que es este rojo, rojo pasión. Ya se está secando, es mate. Y voy a leeros el nombre que es, el Flame Red, creo que es. Sí, el Flame Red. Es el Perfect Matte Long Lasting Matte Liquid Lipstick, ¿vale? Que es este de aquí. Y la verdad que, mirad, es mate mate, todavía no está seco del todo, es long lasting, o sea que en teoría tiene que durar un poquito y la verdad que me gusta mucho, pero mucho, mucho, lo que es el conjunto. En fin, en general, me ha gustado todo mucho, mucho. Si a vosotros también os ha gustado, por favor, no os olvidéis, dejadme un like. Si no estáis suscritos, aquí abajo, suscribiros, darle a la campanita, marcar todas y YouTube os informará cada vez que suba un nuevo vídeo. Espero de todo corazón veros de nuevo muy, muy pronto. Os mando muchísimos besitos desde aquí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!